Con Inagro TV en una nueva edición por la pantalla de Canal Rural, y como cada semana ya estamos listos para compartir junto a ustedes una nueva media hora sobre el mundo del cooperativismo agropecuario argentino. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Evelyn? Un placer estar compartiendo esta media hora a través de la pantalla de Canal Rural, donde vamos a mostrarles varios temas en el día de hoy. Uno en particular es la visita que realizó parte del Comité de la Unión Cívica Radical a la entidad, a Coninagro, en la la sede de Buenos Aires, donde encabezado por su presidente Mario Barleta, estuvieron dialogando con los diferentes integrantes de Coninagro. Exactamente, y sobre ese tema entrevistamos al presidente de la entidad, a Carlos Gareto, quien nos dio detalles sobre lo que sucedió durante ese encuentro. Nacional del Enunciado de Radical, tenía pedido una audiencia con Cominagro y, lógicamente, en ese espacio la principal inquietud que trajeron era la problemática institucional, qué eh, visión tienen ellos y también en el orden político. no, Evidentemente, se han dado una serie de hechos y circunstancias en los últimos, las últimas semanas donde también. Cuestiones sociales, convocatorias que ha habido, autoconvocatoria de la propia sociedad. Bueno, frente a esto, eh, el radicalismo trajo algunas preocupaciones y vino también a tomar conocimiento de qué, cuál era nuestra posición, nuestra idea, nuestro pensamiento, más allá de las cuestiones sectoriales que siempre están dentro de la agenda con todos los partidos políticos y que, evidentemente, traen preocupación también a nuestro sector. Eh, en un momento que sabemos que es, es decisivo para la producción, frente a una campaña que se avecina eh, de, de cosecha gruesa, con buenas perspectivas climáticas, con, con precios realmente muy buenos, y frente a esto, como veíamos nosotros el panorama, el panorama político, que sin duda tenemos la misma preocupación que el resto de la sociedad argentina, no vemos eh, con claridad reglas de juego claras hacia futuro que es lo que realmente nos preocupa ¿no? que realmente haya eh, políticas de largo plazo, que sea que encontremos espacios de diálogo, de consensos para alcanzar políticas de estado en donde hay que lograr acuerdos y, y consensos importantes dentro dentro de la oposición y dentro de lo, del oficialismo y lógicamente nuestro sector allí como un factor importante en, en la economía del país, eh, así que están transmitiendo este, este mensaje a todas las entidades. Nosotros nos vamos a reunir con el resto de las entidades los próximos días también. Seguramente va a ser un tema de agenda. La problemática este, general del sector, pero también la problemática institucional del país. Este, Toda esta, esta movida que se ha dado eh, en, en, en la sociedad y, bueno, como como vemos este, desde el sector eh, toda esta situación. ¿no? Carlos, es importante que se prosiga con algo que se comenzó eh, hace un tiempo atrás, por ejemplo, antes de las elecciones, donde el, los diferentes partidos políticos venían a plantear y que post elecciones puedan seguir eh, plasmando esto para que eh, de alguna manera también las entidades agropecuarias tengan un panorama más claro. Lo importante es retomar alguna, alguna agenda que ha tenido ya trascendencia este, años atrás y ver de, de esa agenda hay puntos que hoy todavía han quedado irresueltos. Y si bueno, si hay coincidencia en esto, ¿cómo podemos plasmarlo en algún espacio con el resto de los referentes de los distintos partidos políticos? Y para nosotros, evidentemente, allí eh, inyectarle nuestra problemática sectorial, que sabemos que es nuestra responsabilidad y es nuestra preocupación, pero lo cual no quita que este, haya coincidencias en temas institucionales, este, la división de los poderes, la libertad de expresión, eh, realmente aspectos que vemos que no, no están hoy este, cumpliéndose como... Como, como realmente la sociedad pretende, ¿no? Es como que queremos reformar la constitución y no estamos cumpliendo la que tenemos. Entonces, me parece que allí hay este, un espacio para poder debatir y plantear hacia el futuro un proyecto de país que realmente sea, contemple este, estas cuestiones institucionales y sea abarcativo también en las cuestiones sociales, ¿no?